Yo recibo una llamada telefónica por parte de un ejecutivo del sello discográfico, ¿no? Que representaba a los Stones, Virgin Records, que EMI Music es quien tenía ese sello, ¿no? Me llama esta persona y me dice que los Rolling Stones están necesitando un fotógrafo para ese mismo día en la tarde-noche, porque no tenían quien los documentara, ¿no? Me llamó mucho la atención la estructura del edificio, ¿no? Que era una iglesia, pero al entrar, pues estaba completamente vacía. En realidad es el casco, ¿no? El piso de tierra, había cierta producción ahí. Las luces las colocaron desde abajo, ¿no? Eran unos reflectores que iluminaban hacia arriba, entonces le daba un ambiente bastante sombrío al lugar, ¿no? Una atmósfera muy peculiar. Entonces es ahí cuando entro al edificio, al ex templo de San Lázaro, camino junto a Tony King, quizá unos 10 metros, y es ahí cuando de inmediato está Mick Jagger esperando. Está sentado, él no se pone de pie, está sentado en una silla de esas de locación, de esas sillas plegables. Él me observa y yo por instinto tomo la cámara y de inmediato empiezo a hacer fotografías sobre él, ¿no? Se detiene Jagger, mira mi cámara, la toma y observa. Yo creo que observaba la cámara y el lente que traía, ¿no? Y en eso, pues, se acerca a Keith Richards y es ahí cuando comienzan algún par de fotografías, dos o tres fotografías. Recordemos que era la época análoga, no había disparos de secuencia tan rápidos como se dan ahora. De repente llegan todos los músicos, posan brevemente frente a la cámara. Algo que no olvido es que empiezan a hablar entre ellos sin señalar. Yo creo que era su forma de interactuar con el fotógrafo, ¿no? Hacían alguna especie de comentarios a mi persona, se reían, se miraban. Pero lo que me llamó especialmente la atención de eso fue el eco de las voces de los Rolling Stones dentro del ex templo de San Lázaro. Esas imágenes aparecen en libros que tienen que ver con los Rolling Stones, 40 por 20, 50 por 20, que estamos hablando 40 años por 20 fotógrafos y 50 años por 20 fotógrafos. No hay una información en muchos casos de exactamente qué lugar es y cuál es la historia del lugar, ¿no? Entonces, vamos. Yo no creo que se vaya a repetir una sesión fotográfica de tal calibre con una banda de ese tamaño, ¿no? En un lugar tan pequeño, pero al mismo tiempo tan representativo de la historia de México, ¿no?